Yo me imagino, ¿no? En ese momento, el ascenso noventoso. Juan Costa estaba en la delantera, miraba para el banco, veía un chabón con boina, habano, chalina, saco, y dijo, no, yo no puedo perder, o sea, dejá la vida. A él le gusta mucho, entonces capaz que le decías algo y te decía, ahí, pero mirá, ¿viste? Esto valen $500, ¿viste? No importaba si estaban buenos o malos, pero te decía, ¿viste? ¿Qué quieres esto? No, tenés que viajar de Los Ángeles para mandar. Ah, ¿no te gusta? No, Los Ángeles están re de moda, ¿viste? Tiraban cosas así. Acá estamos en una nueva edición de Al Hueso, esta nueva sección que tenemos con varios protagonistas del fútbol. En este caso nos cruzamos la cordillera para llegar a la casa de Juacote Larribey. A Juacote para los amigos, en realidad yo le voy a decir Joaquín. Pues, ¿qué haces, Joaquín? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? La primera vez en mi vida que me dicen Juacote, así que sos un muy original. Es la primera vez que te dicen Juacote, pero todo el mundo te puso un apodo que es una mochila un poco pesada. Bati, como arrancar un curso de magia y que te digan David. ¿Cómo te dicen Larry? Dentro del ambiente de mis compañeros, soy más Larry que Bati. Lo que pasa es que es un apodo también tan particular que yo creo que me lo quieren decir. Pero no, cero mochila, la verdad que siempre lo tomé como algo gracioso. Y cuando empecé a jugar el primer partido, cuando debuté en Huracán, los periodistas dicen, le dicen, ¿saben cómo le dicen? Le dicen Bati. Y a partir de ese momento mis amigos empezaron a decir Bati, boludo, no sé qué. Y me empezaron a decir, hecho Bati, a modo de joderme, de cargarme. Y al final, a día de hoy, mis amigos... La mayoría me dice Bati. Y aparte que desde hace ya 4 o 5 años tengo el pelo corto, entonces ya ese apodo se fue medio perdiendo. También uno sabe y uno tiene que compararse con uno mismo. Uno tiene que comparar con el otro. ¿Cuánto gol hizo tal? ¿Cuánto gol hizo? Siempre va a ser más goles que uno y menos goles que otro. Esa es la realidad. No, y además, tranquilamente, puede ser Batistuta o puede ser el Checho Batista. Y en ese caso tenés muchísimo más goles. Entonces también depende con qué Bati te compares. Claro, sí, totalmente, por eso te digo. Viste que a Montillo le dicen ardilla, pero allá en Chile le dicen el buque insignia, boludo. Yo le dije la cara, tenés el peor apodo que escuché de un futbolista, negro. O sea, porque ardilla todo bien, pero ¿cómo te van a decir buque insignia? Entonces, digo, tené cuidado, porque ahora la empezaste a embocar allá, y digo, no sea cosa que después de un par de partidos te empiecen a decir, no sé, el buque de guerra. Sí, o sea, plantate con el Bati, porque me parece que va mejor. Sí, no, aparte es una que tiene que ser, yo creo que el apodo tiene que ser cortito, ¿viste? Porque si no, pierde el significado, ¿viste? Imagínate firmar un autógrafo. Una cosa poner Bati, otra cosa poner buque de guerra, navío. No sé. Por Mustang, 1972-74, ¿viste? Nada. Sí, leímos que sos un tipo que ha cambiado varias camisetas, ¿no? Leímos que tenés de Beatriz, tenés muchas... Pará, dijiste Beatriz, boludo, era Vieri. Vieri. Hay una pequeña diferencia. Bueno, por favor, tu par de goles. Tenés la camiseta del Toro Vieri, tenés la camiseta creo que de Maldini también, tenés la de Neymar, tenés... ¿Cuál te falta y cuál le falta ese museo? Bueno, no sé que cuántos años tienen ustedes, creo que mucho. Yo, no sé si ustedes jugaban a la Play, ¿viste? O al PC Fútbol. Me muero si tenés el autógrafo de Zuligoy, me muero. No, pasamos la verdad tardes y noches jugando al PS Fútbol, que era mágico ese juego. Para mí fue el mejor juego de mi vida. Siempre uno empezó a jugar, yo por lo menos empecé a jugar con los equipos y al final, o al final de su carrera y al inicio de mi carrera, los enfrenté, por ejemplo, en Italia. Y esas camisetas para mí tienen ese valor. Realmente la camiseta que más valoro yo y que espero algún día poder dársela a mi hijo, capaz que a mi hijo no le va a importar. Es la de Messi, pero creo que... y después nada, estas camisetas que para mí tienen un valor porque yo jugaba la Play con esos jugadores. Me hubiera gustado tener la de Ibrahimovic y la de Ronaldinho, que jugué en contra de los dos varias veces y cuando se la fui a pedir para cambiarla, ya otro se la había pedido, ¿viste? Imagino que Ibrahimovic, por ahí en el idioma, le pediste la camiseta y entendió cualquier cosa. No, porque el italiano yo hablaba bien, hablo bien y él hablaba perfecto también, entonces al final era ese el idioma. De esos jugadores tenés que caer justo al lado, en mi caso por ejemplo era delantero, por eso se la pude pedir a Maldini, porque a los 5 minutos se la tenés que pedir, porque después a los 10 ya se la pidió otro. Pasó como por ejemplo con Messi, se la pedís al toque porque con todos los argentinos que juega, el tipo va, te saluda, se te queda, o sea, se te pone a hablar, ¿viste? Sabe quién sos. Entonces, bueno, en ese momento aprovechá, che, me guardá la camiseta, sí, ¿viste? Entonces, cuando van 3 o 4 a pedírsela, ya él dice, no, se la tengo que cambiar. Y ahí, ¿viste? Pongote. Te ven la sonrisa, porque sí, ¿viste? Te cagué, boludo. La de Vidi se la cambié porque justo yo la había cambiado con Osvaldo,
Me dice, vení, vení, venite para el vestuario, vení, pasá, pasá. Me dice, ¿querés la remera de Vieri? Y bueno, dámela. Por eso yo... No soy muy fanático, la verdad no soy muy, tengo esta remera. Pero tengo un montón de buenas, que las cambiaba y después decía, mirá qué buena esta remera, que es lo que me pasó con Vieri, por ejemplo. Con Vieri, con Maldini, Buffon, Trezeguet, qué sé yo, Xavi, la sensación que me da con todos es que depende del partido, ¿viste? Depende si van ganando, si hicieron goles, creo que eso también depende, ¿viste? Si van ganando, hicieron goles, buena onda. Y si van perdiendo, le decís cambiar de camiseta, capaz que te mandan a la mierda. También. Por eso te digo, cuando está bueno pedirla al principio del partido o antes. Como mejor. Es que, claro, por eso yo pensaba, ¿no? Una táctica puede ser pararte a donde frena el micro, ¿no? Y van bajando los jugadores y vos ya ahí te encarás. ¿Y te dan la del partido posta o está la fantasía esa que los tipos tienen un puestito tipo la salada con 20 camisetas, los grandes, ¿no? Los cracks, y van tirando las camisetas hasta con la etiquetita de la marca, te la dan un poco más. ¿Pasa eso o te dan la del partido posta? En general suelen tener 4 o 5 camisetas. Yo jugué contra Messi, se sacó la camiseta y me la dio. En la mayoría de me pasó esto. Algunos me la habrá mandado y capaz que me mandó una que no jugó. Vos jugaste contra él y si te dio una camiseta que te tenía guardada, no cambia nada porque es la misma que está lavada. O sea, ¿y si te mandan una de entrenamiento, qué haces? Y eso me pasó una vez. Me pasó que íbamos a jugar contra Levante y nosotros saliendo a entrar en calor y me cruzo al arquero suplente de Levante, y me dice, che, ¿me podés cambiar la camiseta después del partido? Digo, sí, claro. Le doy la camiseta y me quedo esperando que me la de él. Le digo, dame la camiseta, boludo. Me dice, no, ahora te la mando, porque la tengo allá. Me pareció raro, ¿viste? Y justo viene el utilero del Levante a traer un par de cosas. Le digo, escúchame, ¿te dio Martínez la camiseta? Me dice, no. Le digo, bueno, andá a pedirse porque estoy esperando. Bueno, va y vuelve y me trae la de la entrada de calor. Un hijo de puta. Pero igual me gustó porque al final la terminé usando, ¿viste? Para entrenar, para nada. La verdad que está bueno. Claro, imagínate, la del arquero después no la puedes usar. No la usás, no da. Pero para ir a correr y eso estaba buena, la del entrenamiento, la tengo en casa. En Cagliari, dependiendo del resultado, si ganabas de visitante te daban dos camisetas. Si empatabas de visitante te regalaban una camiseta. Si perdías te la hacían lavar. No, sí, más o menos así. Pero en general te las cobran las camisetas. Y es más, hay clubes que te dicen, muchacho, hoy no la cambien porque no tenemos reposición. Y me ha pasado que he cambiado camiseta. Che, la camiseta, dejémosla cambiar. Y le tuve que mandar al utilero a pedírsela al tipo y mandarle la camiseta de ellos de vuelta. Me ha pasado, ¿eh? Te mando la de entrenamiento, le dije. Claro. La he hecho la del arquero. Sí. Maldini, ¿qué partido cambiaste? ¿Que era un Milan Cagliari? Milan Cagliari. Estuviste 85 minutos charlando ahí en la delantera, solo, me imagino. Aburrido. No, un partido que terminó 3-2. Nos ganaron 3-2, pero... Y creo que, además, tuve que salir en el segundo tiempo porque Gattuso me pegó una patada, me abrió, me dieron 4 puntos, Gattuso, patada Gattuso. Y te dejó el autógrafo, bueno. Me dejó un autógrafo, sí. Tengo autógrafo de Gattuso y de Sergio Ramos, tengo 9 puntos acá en la cabeza. Esa jugada así medio sanguinaria, y es un saque de arco, y voy, nada, una pelota aérea, cabeceó, y yo cabeceo a Sergio Ramos. Y estábamos tirados los dos a mí, yo pelo largo, me chorreaba la sangre. Sergio Ramos, nada, no se hizo nada. Y el comentarista, imagínate, recontra partidario de Madrid, diciendo, me parece que se hizo mal Sergio Ramos. Uy, sí. Viste, como que a mí ni bola me daban. Y yo estaba con todos los mechones sangrando acá en la cabeza. Con Xavi también me pasó que cambié la camiseta, me mandó la camiseta de él. Yo pensé que me la había mandado y dije, ¿qué va a querer mi camiseta? Imagínate. No quise hacer la del arquero, ¿eh? Quise hacer la que... Sé que no le iba a querer, ¿viste? Porque además vino el utilero del Barcelona y dice, che, tomá, te la manda Xavi, ¿viste? Bueno, gracias. Se fue el utilero, volvió y me dice, che, me dice Xavi que le mande la camiseta, ¿viste? No sé, capaz, probablemente se la quería regalar a algún amigo, ¿viste? Tuviste flojo ahí igual, ¿eh? Ratonearle 50 dólares a Xavi. No te costaba nada, boludo. Sí. Te voy a llevar un poco más para atrás. Y estabas allá por Huracán, ese torneo en el que ascendiste. ¿Qué fue lo más difícil? ¿Las canchas del ascenso o que te dirija Mohamed? ¿No? Que no sé si a esa altura ya estaba un poco loco. Ese último año que ascendimos fue espectacular. Yo en ese momento para mí era sí, lo máximo mundial. Hicimos un grupo de WhatsApp de ese Huracán del 2007.
Y el turco... Qué adelantado, ¿eh? Yo no tenía ni celular en 2007. No, en 2000 sí, no, en 2007, o sea, lo que tenía un celular yo, me lo chorearon en el tren. No, ¿dónde está? Y el turco era la persona indicada para eso, la verdad. Y venía el turco con todo lo que es el turco, que tendría ahí en ese momento 35, 37, no sé cuántos años tenía, pero como con, lo, digamos, con las mismas características humanas que tiene él, con un cuerpo técnico que le gustaba laburar, por supuesto, pero también tenían su toque de humor. En ese momento ya estaba jugueteando con la moda, porque viste que está ahí, se hace un poco revolucionario. Medio al borde juega, ¿no? Entre lo bizarro y la moda. Pero, ¿qué, cómo estaba en ese momento? No, en ese momento igual. O sea, es, yo creo que, aparte, si vos te ponés a ver cosas, no sé, de gráfico, de hace 25 años cuando él jugaba, también usaban las calzas esas de colores, con la, el pelo largo, viste, con colita. Yo creo que siempre fue un, algo, un personaje muy particular para todo lo que es el tema moda, ¿viste? Pero ustedes no lo superaban ahí, no le tiraban un centro y decían, che, turco, me parece que esa chalina con esos pantalones no van. En esa época se podía fumar en el banco, entonces él estaba... Iba con el habano. Habano, boina y chalina. Como que en realidad tenía otro nivel, otro estatus él. Y aparte nunca le importó nada, porque eso te digo, si te remontás más atrás tampoco le importaba nada. Y nada, tenía un look muy particular, él siempre fue así extravagante. Yo creo que algo de cábala debería haber. Pero bueno, ha variado en boinas, en saco, pero siempre el sello estaba, era ese. Si vos me decís cómo estaba vestido, te aseguro que era boina, cualquier partido, boina, chalina y saco. Seguro. Claro, yo me imagino, ¿no? En ese momento, el ascenso noventoso. Juan Cote estaba en la delantera, miraba para el banco, veía un chabón con boina, habano, chalina, saco, y dijo, no, yo no puedo perder, o sea, dejá la vida. A él le gusta mucho, entonces capaz que le decías algo y te decía, ey, pero mirá, ¿viste? Siendo esto valen $500, ¿viste? No importaba si estaban buenos o malos, pero te decía, ¿viste? Es que esto no, tenés que viajar de Los Ángeles para matar. Ah, ¿no te gustan? No, Los Ángeles están re de moda, ¿viste? Tiraba cosas así. Vos es un personaje así muy... particular y... Bueno, hablando un poquito del Barça, ¿no? Que te cuesta ser objetivo por ahí cuando hablar del Barça. Vos te tocó, no sé si lo gritaste, si no lo gritaste, ¿qué sentiste cuando le hiciste un gol? Y encima le ganaste en Barcelona, al Barcelona de Luis Enrique, Neymar, Suárez, Messi. ¿Qué sentiste no, como futbolista? El teléfono te dijo, ¿cuándo dejó de sonar? Digo, porque te habrá llamado hasta tu amigo de la primaria para felicitarte. Y el que más le quería ganar era el Deportivo, que le terminamos ganando día de vuelta. Que era un clásico que no se jugaba hacía no sé cuántos años, y no sé cuántos años sin que el Celta le ganara también en cancha del Depor. Y ganamos los dos clásicos, hice el gol en los dos clásicos, fue un año espectacular, y al otro equipo que más le quería ganar, y más en el Camp Nou, era el Barça. Para mí era el mejor equipo, y nada, ganarle a ese equipo significó mucho, porque creo que le ganamos el mejor equipo del mundo. Sí, tuvimos un poquito una cuota de suerte que hay que siempre tener, sobre todo... Capaz que bastantes cuotas de suerte, pero bueno, le ganamos, en fin. Fue el primer y único triunfo del Celta en el Camp Nou. Va a pasar, lamentablemente, mucho tiempo para que vuelva a suceder algo así. Pensé que ibas a decir que iba a quedar en la historia porque estuviste una semana caminando desnudo por la ciudad. Fue un triunfo histórico. Pero escúchame, ganaste los dos clásicos, y de vuelta, hiciste dos goles. Le ganaste al Barcelona en cancha de Barcelona. Yo, si el año que viene voy a Balaído, creo que una estatua tuya tiene que haber ahí afuera, me imagino, ¿no? Tengo una imagen que había publicado la Liga y era Messi, algo así, no me acuerdo bien, pero ponele Messi, Neymar, Bacca y yo, los cuatro. ¿Quién va a ser el goleador de la Liga, viste? Y ahora yo no entiendo cómo en esa pared blanca que tenés atrás no te has hecho un mural con el gol que le hiciste a Barcelona, no sé, algo. Yo hubiese puesto el festejo o la cara de los hinchas de Barcelona cuando la pelota entraba. Bueno, y yo te llevo igual un poquito para atrás a ese Celta de nuevo, porque el otro día estaba leyendo un escándalo que vos supuestamente le gritaste ladrón a un árbitro, te suspendieron 4 fechas, después fue Augusto Fernández a explicar que había sido él, y sin embargo se mantuvieron la suspensión, o sea que no sé si era ladrón o no, pero sordo por lo menos era la... Todavía tengo bronca con ese árbitro, porque no por eso en general, viste, por la soberbia de no aceptar que el tipo se equivocó. Estábamos en el túnel y adelante iba el árbitro con los dos jueces de línea. Y atrás veníamos Augusto, Cabral y yo, ponele, viste, los tres argentinos. Y dos, tres más, viste, qué sé yo, pero bueno. Y Augusto, para que escuche el árbitro, dice, dejá, no le dé bola, es un hijo de puta, es un ladrón. Y se da vuelta el lineman
y me clava la mirada, o sea, no pudo ver quién había sido, ¿viste? Entonces me clava la mirada y yo sentí que el tipo imaginó que fui yo, ¿viste? ¿Viste? Me dio la sensación que me iban a informar, entonces agarro, le voy al delegado, le digo, escúchame, fíjate lo que va a poner porque mirá que me parece que me va a echar la culpa a mí. Es una amenaza eso. Habló, me dice, sí, vos le dijiste esto, le digo, no. El delegado nuestro le dice, Augusto, mi dinero, fíjate que lo informaron al árbitro, ¿no? Se quería matar, ¿viste? Fue a hablar con el árbitro no le abrió la puerta, sale el lineman y le dice, mirá, Augusto le dice, mirá, te pido mil disculpas, le dice, yo estaba caliente, le digo, no pienso de esto, estaba caliente, fui yo, la arriba y no tiene nada que ver. No, dice el juez, ni dice, no, yo lo vi, fue él. Lo que yo rescato de toda esta situación, a mí me dieron 4 fechas, pero lo que rescato de la situación es la hombría de Augusto, que otros capaz que te hubieran dicho, perdoname, Larry, qué sé yo. Ahora, los huevos del árbitro, ¿no? Porque si no. Con vos, que me des 1.90 m y no con Augusto Fernández, que debe medir 1.60 m debe estar. Debe aguantar, negro, debe aguantar igual, debe aguantar, seguro. No, digo, pero estabas bien cubierto ahí, porque tenías a Augusto que salió a defenderte y de última tenías a Cabral, ¿no? Que... El bisabuelo se inmoló por San Martín, o sea, él sí no se iba a inmolar por el 9. ¿Cómo es la interna esa? ¿Hasta dónde un jugador puede llegar a hablar con el árbitro? Capaz que llevándotelo al extremo, Castrilli no permitía que le dijeras nada, absolutamente. No. Y después tenías a Baldassi que te decía, dale, boludo, dejate hinchar la bola, dale. El jugador tiene que saber quién lo va a dirigir, ¿viste? Pero digo, vos por la duda tenés tus trucos, ¿no? Puteás a un compañero, pero el malo está puteando al referee, puteás para arriba. No sé si me dan la fecha, digo, pero ¿te llegó a dirigir el Castrilli italiano este, Colina? ¿El Luigi Colina o no? No sé cuándo sabrá, debería googlearlo. Creo, si tengo que... Diría que no. Dale, lindo, gritarle pelado botón, total, y te entiende. Sí, te entiende. Colina hablaba 5 idiomas, olvidate. Ah, la mierda. Estaba preparado y sí, las puteadas las conocía todas, en todos los idiomas. Y aparte está lleno de argentinos, saben todo, olvidate. Vos sos de Gualeguay y me gustaría, siempre tuve esta duda, ¿no? Gualeguay es como Gualeguaychú, pero sí, marketing, Dios. En realidad, yo no soy de Gualeguay. Mi familia es de Gualeguay. Yo nací en zona oeste. Cortá la pregunta. Es cierto que sale de todos lados que soy de Gualeguay. Soy mitad de Gualeguay, mitad del Palomar, te diría. Gualeguay es bastante más chico que Gualeguaychú. El carnaval está buenísimo, hermoso, muy tranquilo. Y es exactamente lo que decís. Es un Gualeguaychú con menos marketing. Ya está para secretario de turismo de Gualeguay, ¿eh? Cuando te retires del fútbol, ya sabes dónde podés caer, tenés... Mi viejo estaría feliz de que estuviera hablando de Gualeguay, la verdad. Vos te falta la camiseta de Ronaldinho, dijiste que te gustaría, por ahí lo podés invitar al carnaval, si le decís que hay un carnaval, por ahí lo tenés en Gualeguay. Es cierto. Bueno, Larry, te agradecemos, ya no sé si hiciste Larry, Buque de Guerra, Juacote, pero no importa, te agradecemos por esta charla y bueno, por más que se llama Al Hueso, te tratamos bastante mejor que Sergio Ramos, por lo que veo, así que espero que lo hayas pasado bien también vos. Sí, no, espectacular, muchas gracias, un gusto haber estado, he charlado un poquito de fútbol, de mi carrera, de mis vivencias, un placer, un gusto.